Va a parecer que esto es ensayado, güey. Parece que lo hago de adrede, pero no, neta, güey. Pinche raza, no sé si son autistas o si les estoy hablando en chino, güey. Si van a mandar clips, güey. La regla de oro, güey. La principal, güey. Todo lo demás me vale. La regla de oro. Que no tenga música. Que nomás se suena al finalcito, así un segundo. Sin música, güey. Sin música de fondo de ningún tipo, ni música ambiente, güey. Así suene solo una nota del paso del gigante, güey. No lo mandes. ¿Sabes? Porque hay gente que piensa, güey, que yo ando merodeando por ahí por el chat de clips, güey, viendo los clips que van mandando. No, güey, yo espero que se acumulen, güey. Después le pasan una barrida a mis moderadores y ya los veo yo aquí en directo, güey. Porque de eso se trata, güey, que de verlos por primera vez, de reaccionar aquí, güey. Y hasta me ponen hasta mensajes, güey. No, este tiene música, pero está chilo, míralo, güey. O sea, tu video es tan bueno, güey. Es tan bueno tu clip que mandaste con música de fondo, güey. Vale la pena un strike ese video, güey. O sea, es un video que trascendió internet, güey, como para que valga la pena que me baneen 30 días sin poder hacer streams, güey. Por un pinche video meco de 7 segundos, güey. Y si tienes, sí, cualquier tipo de música, güey. No puede tener música. Ni de videojuegos, ni de películas, ni música ambiente, güey. Ni siquiera un cabrón haciendo un cover con tubos de PVC, güey. Eso es música. A la verga no lo mandes, güey. No, no se puede. Vamos a. Ahora sí con los clipsillos, güey. Hola, vete, qué buen low fade, aguas. Míralo, míralo. Ah, no, es high fade. ¿Qué es eso? ¿Este es un micrófono o es un pelo de verdad, güey? La solución a este problema finalmente ha sido revelada. La solución a ese problema fue, ya fue solucionada, güey. Así matas a los dos. ¿Cómo corregir al malcriado de tu hijo sin ser violenta? Hijito, ¿tú sabías que los problemas se solucionan hablando? ¿De verdad, mamita? ¡No! No mames, denle el Emmy ya, por favor. Que Yalitza Aparicio ni que mis huevos, güey. Esa señora se merece el Oscar. Se le va a salir la llanta. Ay, Dios, güey. ¿Qué andan haciendo, pillines? Oiga, ¿qué está haciendo ahí? No, no estoy haciendo nada. ¿Está fumando marihuana? No. ¿Qué hora es? Domingo. ¿Qué hora es? Domingo. Ah, no mames, esto está bien curado, güey. Las flautas de espíritu de pollo, güey. Taquitos dorados, pues evita andar poniéndoles ese peligro. Van a ser taquitos dorados o flautas, como ustedes les llamen. Pues les voy a enseñar cómo pegarlos para evitar ponerles ese molesto palillo. Vean qué bonitos quedan. Le van a poner su pollito. He visto cabellos más gruesos que la hebra de pollo que le puso la doña esa. Royan, y al final le ponen este pegamento comestible que. Cuenta la leyenda que todavía hay pollo para seguir enrollando taquitos, güey. Yo inmediatamente corriendo a ver los comentarios, güey. Es harina con agua. Vean qué bien. Cuando estás. Vas a hacer. Y volvió a hacer el video, güey, pero ahora sí le puso más pollo, güey. Taquitos dorados, pues evita andar poniéndoles. Como que le cayó la TikTok Police, güey. Acá todos ahí burlándose acá, güey. Ya hizo otro video, güey. Pero ahora sí le puso más pollo. Ese peligroso palillo, te voy a enseñar a ponerles un pegamento comestible. El pegamento comestible solo está hecho de. Aquí lo que venimos del video donde hace tacos dorados sabor a pollo. Vengo del video donde solo se rocía espíritu de pollo. Creo que todos vimos el video de los tacos dorados con espíritu de pollo. Agua. Me escapó del carro. No puedo creerlo. Pero revisa si trae dinero. Revisa si trae dinero. Ah, se pone un putazo con él. Tengo, no, tengo. Y desde entonces. Yo hablo un poco francés. Pensé que j'ai étudié. No mames, pensé que era el JH, güey. Ese es Mbappé. Ay, no, macho, me vi bien racista. Wey, wey, wey.
Soy la cara. No entendí qué dijo, pero está cagado. Ay, amor, ven acá. Qué culero, güey. Otra vez. Ay, amor, ven acá. Ahora sí, vamos con los comentarios de TikTok, güey. Me voy a echar una risa ya para finalizar el directo. Vamos a tirarnos una horita aquí, por lo que alcance. ¿Qué pedo con la moto? De la nada va la moto. La moto, fijo. El chico, ¿cómo que otra vez? A ver, los comentarios cagadísimos están en otro idioma, güey. ¿Qué pedo? No, pues aquí no hay material, pero el video está cagado, güey. ¿Qué pedo con la moto esa, güey? A ver, cambio de aceite. ¿Aceite rosa? What the fuck? ¿Eso no es aceite? ¿O sí? Pepto Bismol OW20. Felicidades, Andy. Ala, le echó Pepto Bismol en vez de Quaker Stay, güey. Le echó Quaker Bismol. Así. Quaker Bismol. Se me antojó el yogur de fresa que prepara, güey. Cada cuántos kilómetros se le cambia el yogur. De Squeak, el enfriador de aceite se dañó. Combinó el aceite de la caja con el refrigerante. Ah, esa es la explicación, o sea, real. Es por el 8 de marzo, ¿verdad? Ah, caray, entonces se tomó el aceite. De hecho, el punto al carro se tomó el aceite para el dolor de panza. Un Nesquik de fresa. Ah, qué rico, un Nesquik de fresa, güey. ¿Qué es una feminista? No lo sabes. Yo, una lesbiana fea con pelos en el sobaco y envidia de pelo. ¿Qué? Es una feminista, güey. Debería estar la definición en el diccionario, güey. 10 puntos de definición corta y efectiva, güey. Sin miedo a la funa. Los niños siempre dicen la verdad. Que es una feminista. Una gorda con los pelos en los sobacos. Chuck Norris. Hola. O sea, lo esquivó de verdad, güey. O sea, eso no es CGI, güey. O sea, de verdad esquivó el misil, güey. No va. Bestia. No, pues con razón hay tanto meme de que Chuck Norris es inmortal, güey. Atentos ahora a esta historia que conoce una mujer se ha quedado sin la protección de la ley de violencia de género. Porque su pareja ha cambiado su género sexual en el registro civil. Es decir... Ah, esta sí me la supo la noticia, güey. O sea... La vieja, güey, denunció a su pareja o a su esposo, a su novio, no sé, güey, por violencia de género, güey. Entonces este vato, ah, sí, me denuncia por violencia de género. Bueno, pues fui al registro civil, me cambié de sexo, ahora me percibo como mujer. Y como ahora soy mujer, no es violencia de género porque somos del mismo, somos mujeres. Y, güey, le ganó al sistema ese vato, güey. Una usó las gemas para destruir las gemas. Sí, güey, sí, güey, sí, sí. Esta carta es el exodio de los patriarcas. Bienvenido a un capítulo más de Hackeando el Sistema, al nuevo sistema, güey. Men patriarcas. Ah, la morra que eructa es, ¿no? Pensó que no la veía nadie. Superó a Godzilla. Cell cuando aumenta su poder, güey. Jurassic Park, güey. Mano, la princesa del inframundo. La llevaré a casa con mamá. Ahí donde sacaron el grito de Godzilla, güey. Que alguien mezcle el audio con una canción de metal. Sí. Se tiró a la fuga. No puede ser más claro, güey.
Debería poner sistema para que les des toques. Le ganó el instinto. ¿Cómo son, güey? Pinche garra, pinche raza, güey. Con esas que cualquiera, ponle que dé toques eléctricos. Su instinto, güey. Su primer trabajo. Lo vi en video y supe que diría lo que comentaba. Güey, es que de volar no pueden ver al pobre morrito, güey, porque dices, ah, huevo, morenazo, se va a robar el carro, güey. Sean así, güey. Il marciale. Il marciale. Dentro, sì. Vedi, arrivo 5 kg. Ok? 5 kg. 5 kg. E si batte. No mames, le hubiera puesto la ruleta al final de Cyberpunk 2077, güey. Es el de cómo entrenar a tu dragón. Sí, es el vato que hace arcos y la chingada, güey. El que hace armas. Accesorios por separado. La esposa, que bendición. Ojalá una mata apuñando a Javi. Era un sobre de comida para el gato, güey. Y le pegó un putazo con el sobre. A ver, pobrecito el gato visitando el cielo. Ay, no mames, güey. Las probabilidades de morir por un sobre de whisky son bajas, pero nunca cero. El gato alimentado, pero ¿a qué costo? Hostia, güey, qué chingazo le puso, güey. El gato lo tomo, pero me ofende muchísimo. Ay, María, qué puntería, güey. Era para que deje de maullar, de alguna forma funcionó. El gato no sé si decirle gracias o si seguir llorando. Pues tuvieron dos, tres. Todo bien, pues muchas gracias a todos los que se pasaron, a todos los que se volvieron miembros, los que suscribieron, los que dejaron su like y a los que mandaron sus donaciones. Dale pues, yo soy Juan Gutiérrez y nos vemos en el próximo Directo Cósmico. Adiós.